This is GT with AB, GT with AB Boxing News. We got the special occasion coming out this Saturday night in Brooklyn at the Barclays Center. We got contestant Puerto Rican's own Carlos Negron. ¿Cómo está, campeón? Estamos bien, gracias a Dios. Bien, bien. Bienvenidos a Nueva York. Sé que tenemos una pelea para usted al frente del pueblo de Puerto Rico, aquí en la ciudad. ¿Cómo se siente? Pues mira, bien contento, agradecido por las oportunidades que nos da el señor, ya que muchos boxeadores quisieran estar en este lugar y en este tiempo y aprovechando el momento. ¿Qué nos espera para esta noche contra el peleador Dominic Brazil? Pues mira, ya el plan que se hizo, estar bien positivo, hacer el trabajo que se practicó y salir con la mano en alto. Bien, bien. Y hablando un poco de otro tema, usted vio la pelea de Wilder Fury y cuál fue su análisis de la pelea. ¿Quién ganó? Pues mira, fue una pelea a altura, o sea, tremenda pelea. Yo vi que Fury estaba dominando la pelea, pero ya en la última de esas caídas, pues los jueces la dieron empate y fue una buena decisión. ¿Usted cree que después de ese resultado, Anthony Joshua no es alguien considerado como uno de los mejores del heavyweight categoría? Bueno, ahora todo el mundo habla de Tyson Fury y Wilder. Bueno, Joshua es campeón mundial también, o sea, ellos están entre... Pero creo que Wilder tiene más agallas porque coge la pelea fuerte y Joshua no. Qué bien. Si usted es victoriosamente este sábado, esta noche, ¿con quién le gustaría usted pelear? ¿Qué sería el próximo combate? Pues mira, yo estoy aquí en el boxeo porque yo quiero pelear con cualquiera. Okay. Con el que el equipo de trabajo me diga, pues ese con ese que vamos a pelear. Bueno, entonces le deseamos toda la suerte este sábado, Carlos Negrón, a usted, al pueblo de Puerto Rico, que se le va a esperar este sábado acompañarlo con usted esta noche. Lo mejor de suerte y feliz Navidad para usted. Gracias.